Bendiciones para todos. Estamos en la casa de los Soñer, una familia preciosa, deportistas todos. Así que es una bendición. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Jonathan, tengo 15 años y estoy en el plan padrino. Mi nombre es Joan, tengo 3 años y estoy buscando un padrino. Mi nombre es Jaime, tengo 11 años y estoy en el plan padrino. Mi nombre es Idalia y soy la mamá de los niños Soñé. Qué bueno, ¿y tienes otra hija? Sí, tengo otra hija. ¿Que está en el fútbol? Que está en el fútbol, yo tengo 6 hijos. ¡Wow! 6. Y bueno, tengo una en el fútbol y la otra que trabaja aquí en la maquinita que está. Tengo 4 nietos. Bueno, felicitaciones, está muy joven. Y todo por la bendición de Dios. Sí, señor. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Recordemos, sintonízate con Dios por amor. Todo por amor. Estamos aquí reunidos por el amor del Padre que un día nos unió. Y qué rico volverlos a ver. Yo los veo lindos, ellos más grandes y tú igualita. ¿Y qué quieres y qué ha hecho Dios por ti en este plan padrino? Este Dios a conocer a más personas. A las personas que vienen ahí a la iglesia, que nos enseñan cosas nuevas, nos enseñan de la palabra, muchas cosas. Qué bueno, ¿y qué esperas que Dios haga por ti? Espero que Dios haga por mí, que de conocer a mi padrino y el que sigo, él ore por mí. Eso, y que llegues a las ligas mayores de fútbol. ¿Y tú, John? ¿Qué esperas de Dios para ti? Que me siga bendiciendo y que me cuida y a mi familia. Amén. ¿Y tú, señorita? Que oré por mi familia y les salud. Amén. ¿Y la mamá? Yo le pido a mi Dios que nos dé salud y me le dé inteligencia, sabiduría a mis hijos, pues. Amén. Así es. Y sabemos que Dios tiene grandes cosas para todos nosotros. Tenemos mucho que dar. Así que regálame esta mañana un poco de tu oración para bendecirlos a ellos porque son una familia muy especial. Y Señor, oramos por la familia Soñer, Padre. Bendecimos estas vidas. Y te damos gracias, Señor, por esta casa, por estos muchachos, por los hijos de la hermana, Señor. Bendícelos, Padre. Gracias por la niña que está en España buscando llegar a ser una futbolista profesional. Bendícela, Señor. Permite que los sueños de estos muchachos se vuelvan realidad. Que el amor tuyo los cubra, los guíe, los proteja, donde quiera que ellos vayan, Señor. Y gracias por el nuevo padrino de Joan, Señor, porque tú ya lo tienes preparado. Bendecimos esta casa preciosa y el esfuerzo, el trabajo de esta madre que ha estado siempre ahí pendiente de sus hijos. Amén. Gracias a Dios por toda su misericordia, por toda su fidelidad. Aquí les tenemos un detalle, pues estamos en Navidad. Gracias, de verdad, que Dios Todopoderoso se siga moviendo en sus vidas. Les amamos de todo corazón. Un abrazo grandotote. Gracias.